se cumplen 50 años de la masacre de Trelew. Quisiéramos tratar de recordar y recorrer con vos lo que sucedió en aquel momento. Lo primero que te voy a consultar es cómo y cuándo te detienen. Bueno, medio siglo, ¿no? O sea, unos cuantos años, digamos, para de hechos históricos y políticos de la resistencia de la Argentina, de nuestro pueblo. A mí me detienen en 1971, en septiembre de 1971, en la provincia de Tucumán. Es una ratonera, no sé si se entiende lo que es una ratonera, una celada en una casa que estábamos recordando con algunos amigos. Viene la hermana de mi compañera, Susana Legar, Patricia Legar, actualmente desaparecida, con ropa para su hermana. Nosotros estábamos clandestinos, sin muchos recursos, año 71, y esa casa vivía un compañero también, que era una pensión, que es detenido en el ingenio de Lourdes. Bueno, yo voy a recuperar la valija porque estaba el nombre de la hermana de mi mujer, podía pasar a la clandestinidad, y voy con una compañera que también alquilaba ahí, que era de Córdoba, y le pregunto si está todo normal. Cuando me dice que sí, está todo normal, en realidad estaba normal porque estaba la ventana cerrada, estaba la puerta. Tocamos el timbre, nos atiende esta señora y muy tranquila nos hace pasar una casa de un pasillo largo, y cuando vamos llegando casi a la habitación que ella había alquilado, aparece un policía tucumano que me pone una pistola en el pecho para detenerme. Yo logro desarmarlo y lo tengo al frente desarmado y no tiro, estaba desarmado, el hombre estaba desarmado. Dudo un momento y aparecen otros dos de las puertas laterales que me bajan con un culatazo, ahí pierdo el conocimiento. Así caigo en Tucumán. Me despierto, como decía unos muchachos hace unos ratos, con un dolor en la pierna porque le agarro un ataque de histeria que le podría haber disparado. Me estaba mordiendo el pie, yo estaba maniatado, atado de histeria. Le había agarrado una especie de situación de angustia. Una locura. Una locura, pero bueno, entendible por la situación que este hombre pasaba en ese momento, ¿no? De ahí me llevan a manos del comisario Tamagnini, el comisario Albornoz. Tamagnini y Albornoz habían sido los captores de la guerrilla de Tacorralo, de Evan del Cadri. Pasamos por la tortura lógica en ese momento, la picana, los golpes con las gomas, con las toallas mojadas, y me salvo porque un policía que vivía en la banda del río salía allá de la zona, en un barrio humilde. Estábamos con Susana y él sospechaba que nosotros, además de ser de la JP, estábamos en algo raro. O sea, para él era montonero o del ERP. Y le dice a Susana, el flaco cayó, está en la alcaldía. Eso permite que avise a la familia, se ponga un mecanismo de preservación. Viene mi viejo, dos o tres días después, y me tienen que legalizar, porque hasta ese momento yo era Juan Carlos Ramírez, o sea, tenía mi documento muy bien hecho, que era falsificado, un socias, una persona que existía, y hasta que van la impresión digital a la base central y vuelve, esos dos o tres días es un tiempo que valía oro, ¿no? ¿No vas directamente a Rawson? No, me trasladan, me vine a buscar el segundo cuerpo de ejército de inteligencia, un coronel, famoso pelirrojo, que es el responsable de la desaparición de Berry Maestre, dos militantes de la FARC en ese momento, que son las primeras desapariciones, para llevarme al segundo cuerpo. En ese intervalo es que me tienen que legalizar porque ellos ya sabían, él viene ya con la ficha de que era Bacanar Baja. Pero ahí se le avisa al juez y me tienen que cambiar, me legalizan como preso. Y este hombre se vuelve sin el trofeo.
acordás qué sentiste y qué pensaste cuando llegaste a Trelew y a la cárcel de Rawson? Bueno, a Trelew llegamos después de toda esta redistribución que hace la dictadura militar, porque vos fijate que septiembre 71, en esa mitad de año, caen prácticamente la mayoría de las conducciones de las organizaciones revolucionarias. Si te fijas la fecha que van ingresando a los penales, ese periodo. Lanús se nos tuvo al borde del aniquilamiento, a las organizaciones en general. Fue una etapa bastante dura desde el punto de vista de la militancia política, y intentaron primero concentrarnos a lo que ellos consideraban los presos de máxima peligrosidad, mujeres y hombres, en el buque Granadero, que resultó un fiasco porque hubo una presión internacional muy fuerte y una presión nacional también importante, y después concentran en la cárcel de Resistencia Chaco y en la cárcel de Rawson de Chubut a la mayoría de los compañeros. Por ejemplo, los compañeros del EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, Méndez y Llué, que eran las dos figuras más reconocidas, de la guerrilla del segundo comandante Massetti, que era el que coordinaba, estamos hablando ya del año 60, el segundo frente guerrillero que coordinaba con el frente guerrillero del Che Guevara en Bolivia. Esto es bueno porque nos sitúa en la época de América Latina. Nosotros en ese momento, una de las estructuras de lo que va a ser los proto-montoneros, estaba trabajando sobre lo que llamábamos la ruta de Ho Chi Minh, que era una ruta logística de Santa Fe, el norte santafesino, Chaco, Salta. De ahí el trabajo en el Chaco salteño de una compañera que era la monja Guillermina, con los huichis, los tobas, los matacos, en toda esa área. Era una ruta de logística de respaldo al EGP. Ahí estaban los compañeros en el Chaco, Évar El Kadri, Évar Agnelli, la conducción de las Fuerzas Armadas Peronistas, y algunos de nosotros que después son derivados a Rawson. Se sabía que la cárcel de Rawson era una cárcel que estaba bien blindada, bien custodiada. Ustedes eran presos políticos, los querían tener bien controlados. Llegan a un lugar que es inhóspito. Por eso te preguntaba, cuando llegás al lugar y lo ves, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Vimos poco, porque nos trasladan en los aviones Hércules, posados de pie y mano, anillados. De ahí a un vehículo cerrado, de esos de traslado de presos. ¿Estaban vendados también? No estábamos vendados. Pero veías el aeropuerto y después entras en un furgón y de ahí bajás a lo tradicional, a las cárceles, que te ponen en bola, estás en fila hasta que te fichan, te fotografían y después cada uno al lugar que le asignan, digamos. No tenías mucha dimensión de dónde estaba. Tenía mucha dimensión, y el objetivo de ellos, ¿cuál era? Aislarnos geográficamente y aislarnos políticamente. Ambas cosas le fracasan. Por eso creo que la indignación de la dictadura militar, estamos hablando de la dictadura militar 1966-1973. Y digo esto porque en las charlas con los pibes hoy en día no registran que son dos periodos de dictaduras militares distintos. Y siempre te preguntan de qué general estás hablando, ¿no? Es más conocido el terrorismo de Estado, el genocidio de Videla, Massera y Agosti, que Onganía, Levington y Lanús. La cárcel de Rawson tiene un respaldo de la población de Trelew y de Rawson realmente conmovedora, porque vos imaginate que en ese momento no estaban los celulares, este sistema de comunicación. Se viajaba en Citroën, en citronetas, digamos, en vehículos que demoraban muchos días y no eran muy cómodos como pueden ser hoy en día. Y los familiares llegaban con pocos recursos económicos. La población le abría las casas, dormían en casas de familiares. Tuvimos apoderados de la población todos los presos políticos. Automáticamente, cuando llegaban, se les designaba un apoderado. Entonces, la bronca que de la dictadura militar, al no conseguir aislar la guerrilla de la población, era enorme. Eso también va a explicar lo que va a pasar después, ¿no? Nuestros abogados, Gustavo Roca,
Sinigaglia, Eduardo Luis Dualde, Mario Hernández, por citar algunos, Amaya, un abogado radical muy importante que el radicalismo al día de hoy no lo reivindica como debiera, un hombre fundamental en este episodio de Rawson y Trelew. Cuando venían se juntaban los jóvenes de Rawson y de Trelew, los jóvenes de ese momento y son los viejos como nosotros, a que les informara qué pasaba en Buenos Aires. Imagínate estos abogados preparados, formados políticamente, con un rol histórico importante, tenían reuniones de ámbito de discusión con la juventud de la zona. Entonces, ¿qué carajo vas a aislar? Al contrario, era el Correo del Zar que informaba la última noticia de Buenos Aires a la Patagonia. Entonces, se generó una estructura política de formación enorme, ¿no? ¿En qué momento empiezan a planear la fuga y cuántas personas, cuántos hombres y mujeres participan del operativo? La fuga tenía planes diferentes, un plan A, un plan B. Vos sabés que hubo fugas como la que yo estuve en el pabellón de Fernández Palmeiro, que va a participar en el grupo de apoyo de lo de Trelew, que se dan de voto porque el hermano lo visitaba y eran muy parecidos. Mira. Entonces lo pone al hermano de apoderado y en la visita de apoderado intercambian ropa y él se va con el documento del hermano y logra salir. Eso fue en el año 71. Yo me lo encuentro después, te cuento el episodio, porque él viene en el avión que se toma en la fuga. Había planes de fugas colectivos, como el Buen Pastor en Córdoba, que es la fuga de la cárcel de las mujeres. Había fugas como la del penal Villa Urquiza. Yo cuando soy tomado, caigo preso en Tucumán, yo era el apoyo de la fuga de Villa Urquiza. Incluso a la semana que yo estoy, soy prisionero, hacen la fuga lo mismo. Sin saber si yo había hablado, me habían encontrado un papelito o algo, y la fuga del penal Villa Urquiza se realiza. Ahí estaba Urteaga, un compañero de la conducción del ERP. Estaba Celedonio Carrizo, un compañero de la JP de Salta, o sea, había distintos compañeros presos. O sea, el preso debía fugarse, ese era el único objetivo y obsesivo de un preso, ver y fugarse para reincorporarse a la lucha. Ese era nuestro mandato, nuestra misión. Y ahí, bajo ese objetivo, se empieza a armar lo de Rawson. Perdón, fracasa el plan del túnel por las características del terreno. Habían hecho un túnel. Estaba un túnel. El túnel sirve de depósito. De depósito de un arma que se había ingresado y de depósito del uniforme militar. ¿Por qué se elimina el túnel? Porque el terreno pedregoso era muy inestable. Y vos fijate que la forma de sostener la estructura del túnel era con los diarios y en grudo. Entonces, cavar, reptar para atrás, deshacerse de las piedras, de la arena, era un tema. Las compañeras habían hecho unos chalequitos que vos ponías las piedras cuando salías a caminar, abajo movías una salida, ibas corriendo e ibas tirando las piedras. A nosotros nos parecía que la cancha o el patio, sobre todo de tierra, tenía un montón de piedras porque eran las que tirábamos nosotros. En realidad, eso es el paisaje geográfico natural de la zona. Bueno, eso que supuestamente no servía, terminó sirviendo de depósito para la preparación del nuevo plan, que era simular una inspección militar. Y en vez de empezar de afuera hacia adentro, era de adentro hacia afuera, invertir lo que ellos no esperaban. Por eso el tema de la sorpresa. Romper con la lógica. Romper con la lógica. La otra característica era que tiene que ver con el tema del aparato, y te lo vinculo con la política. No se puede hacer política si no tenés aparato, si no tenés recursos. ¿Cómo voy a hacer política sin recursos? Bueno, ¿cómo te vas a fugar en la cárcel sin recursos? Y los recursos son los que vos tenés, lo que vos ves. El avión es el avión de Austral. La pista es la pista del aeropuerto. El aeropuerto lo tenés.
las armas son las que tiene tu enemigo, tu carcelero. El tema es ingeniarse cómo recuperar y apropiarse de esos elementos. Eso es la política y eso es una acción militar de la fuga también. Y entonces, con todos esos elementos... Conoce al enemigo como a ti mismo. ¿Qué es lo que ocurría en los penales? Venían las inspecciones militares. Yo hice 5 años en el Liceo Militar General Paz en Córdoba. Y esas inspecciones, los oficiales eran muy despectivos respecto a las policías provinciales, ni hablar a los guardiacárceles. Eran personal civil, militar, subalterno. Entonces las inspecciones eran con muchas órdenes de mandos muy fuertes. Y estaban acostumbrados a que eso se diera así. Cuando ocurría un hecho de alguna acción militar, hacían allanamientos en las cárceles. Entonces, bueno, dijimos, eso es lo que tenemos que hacer. Y como estábamos en el último pabellón, se facilitaba porque uno podía ir tomando pabellón por pabellón y mantener cierta prolijidad en la acción. Se entra un uniforme militar y acá viene el otro principio, el principio de masas. Siempre hay, así como te decía que un policía de la provincia de Tucumán me salva a mí, porque le avisa a Susana Legar, mi compañera, que va a ser asesinada en Trelew, de que el flaco cayó, y ahí se pone la alerta, hay un guardia cárcel que nos avisa a nosotros de la situación que se estaba viviendo y que nos permite ingresar una pistola y parte del uniforme militar. Un hombre que había estado custodiando a Lanusse en el intento de 1952 del primer levantamiento contra el gobierno peronista de lo que va a ser después la revolución fusiladora, entre comillas, libertadora de 1955. Ese hombre es una llave en el plan de fuga. Llega el momento, las horas previas, ¿qué pasa entre ustedes? ¿En algún momento dudan si hacerlo o no hacerlo? Duda ninguna. Convicción plena. Estamos claros de cuál es. Los riesgos, lo tuvimos desde que asumimos el tema de enfrentar a una dictadura militar. Vuelvo al tema de la correlación de fuerza. O sea, desde lo que uno podía recuperar y organizarse y la confianza plena en que hay una historia nacional de nuestro pueblo. Eso es fundamental, porque eso está en la conciencia de nuestro pueblo. Lo vemos hoy en día con el nunca más respecto al genocidio del terrorismo de Estado. Cuando ocurre en Santiago Maldonado, en el sur, esa plaza enorme con las avenidas completas frente a ese asesinato de Santiago Maldonado es lo que a vos te permite decir nunca más. Esta política de Estado está consolidado en la conciencia nacional de nuestro pueblo. Es el freno a los intentos de repetir una estructura o una política de terrorismo de Estado. Eso es un logro de la lucha política y de la conciencia. Entonces, nosotros estamos absolutamente convencidos y sabíamos los riesgos. No nos planteamos en ningún momento que eso, si había dudas de empezar o de iniciar o de hacerlo. Sí había muchas dudas en los compañeros afuera, porque sonaba un poco una locura, ¿no? Cómo reducir un penal desde adentro y salir hacia afuera. Pero ahí estaban las estructuras de conducción de los cuadros políticos de... casi completa del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que después nos integramos en una sola organización como Montoneros. No era el caso nuestro de Montoneros, pero sí el caso de las dos otras organizaciones. Entonces, había una capacidad colectiva, porque ahí participan más de 130 compañeros y compañeras, un mecanismo de relojería y de conocimiento del terreno muy amplio y que fíjate que no tuvo ni una sola filtración porque fue absolutamente de sorpresa, ¿no? Con tres organizaciones distintas. Bueno, lo central ahí es la unidad. La unidad en términos estratégicos. Una unidad que se hace y que sería muy necesario hoy en día en la coyuntura política que vivimos y visto el 2023, las elecciones próximas que vienen. Fíjate que 1973, 2023, estamos también a 50 años, se van cumpliendo 50 años de varias cosas, ¿no?
interesante la historia. A lo mejor es un ciclo que da vuelta de la historia argentina. Esa situación, digamos, del punto de vista político que se vivía en el momento, la dictadura militar estaba anunciando el Gran Acuerdo Nacional, que era una fachada democrática con un intento de continuismo, algo parecido que va a suceder después con Pinochet, en el golpe militar sangriento que el general Pinochet hace en Chile, derrocando a Salvador Allende, presidente de Chile, del socialismo chileno en ese momento. Bueno, ese gran acuerdo se desmorona con la fuga de Rawson y se desmorona posteriormente, moralmente, con el asesinato de los compañeros. Es lo que te decía, es esa bronca que tienen las clases dominantes, las dictaduras militares, frente a hechos donde el pueblo se subleva. Y si se subleva, exitosamente. Porque la fuga se logra concretar, completa. El primer grupo no solo reduce los pabellones, sino que llega y toma el avión. El segundo grupo controla el aeropuerto y el tercer grupo controla el penal. Y que no se habla mucho del control del penal, pero el penal queda con armamentos de más de 120 hombres que se reducen con sus salas de armas respectivas. Y esa negociación de la entrega del penal nadie habla. La negociación, obviamente, de la entrega del aeropuerto sí, porque ahí se produce después la masacre de los 16 compañeros, y la fuga del primer grupo también, porque es el grupo que llega y sale a Chile y a Cuba. Quiero ir, Fernando, paso a paso. Te preguntaba puntualmente en el momento de la fuga. Ustedes reducen a un guardiacárcel. Sí, se arma como un tumulto que obliga al guardiacárcel que está del otro lado de la reja a entrar a resolverlo, pero como no lo puede resolver, llama al jefe de guardia, que era el objetivo nuestro, porque una clave es el uniforme y otra clave es el jefe de guardia. Se reduce el jefe de guardia, se reduce el primer pabellón, se reduce el pabellón de arriba donde estaban las compañeras, ahí estaba mi compañera Susana Lesgar, y se inicia la inspección. O sea, del primer pabellón se va recorriendo hasta el pabellón número 8, hasta la dirección y la famosa puerta de entrada o de salida para nosotros de la cárcel, que es la parte que comunica los guardiacárcel que están desarmados, el personal desarmado, con el personal armado que está afuera. ¿Ustedes entran a la sala de armas? Llegamos al sector administración. El primer grupo va reduciendo, no mira para atrás, solo su objetivo es para adelante. El segundo grupo consolida y sigue avanzando, y los compañeros del tercer grupo, 115 compañeros, controlan cada uno de los pabellones. Se va desvistiendo los guardias, se van vistiendo los compañeros. ¿Por qué? Porque las torretas tienen vista al traslado de un pabellón al otro. Entonces no pueden hacer ningún movimiento que llame la atención. Tienen vista y tienen radio con la estructura armada del penal exterior. Cuando se llega a la administración, se llama al oficial de guardia armado, viene el oficial de guardia, deja su armamento antes de entrar al penal, entra, se lo reduce y ahí salimos con él, los seis compañeros, obviamente adelante, que el que portaba, que era yo, el uniforme militar, como una inspección. Llamamos al guardiacárcel que está armado con un FAL, que está en el patio bandera, en la bandera, cuando vean el penal se van a dar cuenta, para reducirlo, porque si hubiera cualquier dificultad, ese hombre estaba en una posición inmejorable para evitar la fuga. Se lo desarma, se lo recambia por un compañero y subimos a la sala de armas, que es la sala que tiene unos 30 hombres más los guardias que están en todas las torretas periféricas de la cárcel. Se toma el penal, se los hace formar y se salen dos compañeros para con el uniforme de guardia cárcel, con el armamento respectivo, a reducir todo el frente de las torretas de la cárcel, es decir, las torretas que tenían vista y estaban en posición de tiro a la eventual salida de la fuga nuestra. El resto de las torretas laterales y retaguardia se las mantienen.
no se las modifica. Una vez hecho eso, sale un grupo que va rumbo al retén de inicio de la cárcel, que ahí había tres hombres armados, que son los que te levantan la valla para que vos puedas entrar. Ahí se arma un tiroteo, porque el guardia cárcel Valenzuela identifica a alguno de los compañeros y hay un tiroteo franco y él cae, que fallece de parte en ese enfrentamiento. Nosotros estamos todavía en la sala de armas cuando se produce el enfrentamiento. Ahí el pelado, esto es lo increíble de ese primer grupo, la facilidad con que se cubrían las espaldas los compañeros. Resolvían la situación. Inmediatamente. Ahí agarra a Marco Osatinki y empieza a hablar por radio diciendo que es un malentendido, se escapó un tiro, que no hay ningún problema, que está todo en orden, y se calma. Nosotros salimos yo salgo con parte del grupo, del segundo grupo de 19, afuera de la cárcel, volvemos a entrar a donde está la guardia de refresco, que son cerca de unos 60, 80 hombres, con una sala de arma importante, y los reducimos. Cuando yo salgo, me encuentro con que los camiones no entraron. Porque yo era parte del primer grupo, me tenía que reintegrar al primer grupo. Y había un solo Ford Falcon que entra con un compañero que es Carlos Jorge, en ese momento tenía 18 años, que no responde a la voz de mando de replegarse, porque los compañeros de afuera interpretan mal la seña. ¿Qué seña? La seña era un pañuelo que se hacía en el pabellón de mujeres en la última celda, que era el aviso del inicio de la operación. Lo más sencillo es lo que salió mal. Suele ocurrir. Y entonces solo entra el Falcon. Y este compañero siente el tiroteo porque estaba a la vanguardia de los grupos de los vehículos y razona como un joven combatiente. Dice, si hay un tiroteo, los compañeros me necesitan, yo voy. Y entra. Bueno, ese es el vehículo con el cual nosotros vamos al aeropuerto. El primer grupo completo, imagínate, 6 + 1, 7, adentro de un Falcon con armamento pesado, hacia el aeropuerto. Eso nos demora. La operación estaba muy supeditada a un tiempo muy corto, estás hablando de 18 o 20 minutos máximo, entre tomar el penal, tomar el aeropuerto, y tenías que desplazarte del penal de Rawson a Trelew, donde estaba el aeropuerto. Entonces los márgenes de error eran muy, muy cortitos, muy, 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 muy relativos, digamos, ¿no? Y toda esta dificultad que encontraron en el camino les complicaba la operación. Había que resolverlo. Entrenamiento duro, combate fácil. Esa es una frase muy del ejército. Y bueno, pero repasar la operación tiene que ver con la planificación. Algo que tendríamos que tener hoy en día dentro del gobierno, una planificación, ¿no? No la tenemos. Bueno, la planificación es esencial, es central. ¿Se suben 7 al Falcon? 7 al Falcon. Cuando salimos nos encontramos con un patrullero que había escuchado el tiroteo en el retén de entrada. Y bueno, ahí el uniforme militar de nuevo hace de disuasión y se retiran. ¿Tu señal? Exactamente. Hablamos con ellos, intercambiamos información, estamos recorriendo, esto es preventivo, y bueno, y se retiran a la comisaría. Llegan al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto sentimos el ruido de las turbinas del avión. Repito, ya habíamos tenido varias demoras. Saliste, encontrás con un patrullero, tenés que hablar, explicar, el tiroteo, no entran los vehículos, la espera. Y el avión estaba en la cabecera de pista. Yo entro al aeropuerto, los compañeros quedan afuera. Te pido una interrupción. Estamos hablando de un avión de línea. Un avión de línea, las líneas aéreas Austral. Llegamos con el Falcon, quedan los 5 compañeros afuera, yo entro con el uniforme para evitar cualquier tipo de reconocimiento, porque ahí había familiares que se estaban yendo. Y me doy cuenta que el vuelo ya está carreteando. Salgo, cuando voy a salir me encuentro con el teniente coronel que me llama
Y en realidad era coronel o teniente coronel, no recuerdo bien, y me llama la atención. Se cuadra y me dice, preséntese. Me presento, le digo, teniente primero Juan Carlos Ramírez, que era el nombre que, con el cual yo había caído preso en Tucumán, que lo tenía incorporado en memoria, el subconsciente me salió eso. Y me dice, tiene las charreteras al revés. Entonces miro para un lado, para el otro, y efectivamente me había colocado las charreteras al revés, lo cual para un compañero que estuvo 5 años en un liceo militar, no saber ponerse el uniforme, es una falla importante. Entonces lo único que se me ocurrió es decirle, teniente coronel, anoche tuvimos una fiesta con las chicas y usted sabe cómo les encanta el uniforme. Entonces deben haber estado toqueteando, no me di cuenta. Me dice, sí, yo también fui joven, no hago problema. Salgo, informo que el vuelo está carreteando. Entonces entramos ya con un plan de emergencia, que es decir, paren el avión, hay un atentado, hay una bomba en el avión. Y vamos a, en ese momento el aeropuerto tenía un radista abajo y otro en la torre de control. Primero intentamos ir a la torre de control tenía un candado enorme, no lo pudimos abrir. Y volvemos y paramos con el radista que estaba en la sala de pasajeros. Fingimos la orden, un despliegue militar, ahí el pelado Satinsky da una mano importante porque dice dónde van los blindados, dónde va la tropa, hace toda una escenografía, una teatralización de una operación inexistente, y el hombre que está con la radio se convence y para el avión. Cable en mano, se acabó el micrófono y la conexión y el avión para. Corriendo todo el avión, atrás todos los pasajeros también, porque ya era un escándalo. Familiares de los pasajeros. Claro, ya había pánico. Y un viejo de 45 años, en ese momento para nosotros era una persona grande, es el empleado que lleva la escalerilla que a nosotros no se nos había ocurrido en ese momento. ¿Cómo iban a subir al avión? ¿Cómo íbamos a subir al avión? No sé, a Cococho, no sé cómo era. Cuando se abre la puerta del avión, aparece, acá vuelve a la historia, el gallego Fernández Palmeño, un compañero que era del ERP, un excelente jugador de ajedrez y un cuadro cinturón negro y preparado, uno de los pocos que reunía las condiciones realmente importantes, y con una azafata agarrada de la cintura, yo subo primero porque tenía el uniforme, no sabíamos que si los compañeros que estaban, 3 compañeros nuestros estaban en el avión, si estaban alerta, si no estaban alerta, pero supongo que cuando ven que va corriendo gente armada con uniforme, deben suponer que fracasó la operación y que los van a buscar. Consecuencia, se abre la puerta y el gallego aparece con una pistola que me la pone en la cabeza a corta distancia, cosa que yo no logro, no me salió ninguna palabra, me quedé mudo, no lo esperaba, petrificado, y menos con una pistola en la cabeza. Y me salva el Robbie Santucho, que le dice, es el Vasco, gallego, es el Vasco. Ahí me vuelvo a tomar conciencia. Y el gallego era peligroso, era un tipo de acción realmente. Los familiares vuelven corriendo, cuando se dan cuenta, al aeropuerto. Se dan cuenta que hay algo raro, que no es lo que se estaba planteando. Se sube el avión. Se espera la llegada del segundo grupo, porque el plan B del segundo grupo es que si fracasa, siempre había un plan B, ¿eh? Siempre, plan A y plan B, siempre un plan A y un plan B. Si fracasaba el transporte, se buscaban los taxis, que fue lo que se buscó, y los vehículos del sector administrativo. Por la hora ya se había ido la mayoría, si no hubiese sido más fácil. Pero el horario nuestro de fuga no estaba puesto de adentro, estaba puesto cuando llegaba el vuelo. Entonces nosotros teníamos que adecuar y planificar en función de cuándo llegaba el vuelo y adecuar todos los horarios nuestros hacia adentro. Inclusive, por ejemplo, como era un horario donde normalmente había silencio en el penal, nosotros empezamos a hacer mucha bullicia, como una especie de recreo, de guitarra, para que llegado el momento en ese horario las condiciones fueran otras y si había algún nivel de enfrentamiento quedara medio confuso qué es lo que pasaba. O sea, adecuar al enemigo a tu planificación. Esa era un poco la idea. Hubo dos momentos
tal vez, no sé si de real peligro, pero que... ¿Cuáles fueron? Uno fue cuando abordaron la nave, venían muy excitados. Desconozco qué fue lo que ocurrió entre Lewin y Rawson. No sé si tuvieron encuentros armados, venían muy excitados y pretendían una operación que podía llevar al desastre al avión. Es decir, para el común de la gente, para los que no conocen las técnicas de operativas de un avión, pretendían que saliéramos de inmediato. Ya estando en el avión, ¿cómo es la situación que viven con el piloto? Bueno, el piloto salía, pobre piloto, salía de un tratamiento psiquiátrico, era su primer vuelo de recuperación y no quería levantar vuelo. Cuando vemos que no llegan los compañeros, el riesgo, ¿cuál era? Si no levantaba vuelo el avión, nosotros pensamos que la infantería de la escuela de la base Almirante Sar y ejército y gendarmería podían cruzar un auto, un blindado, un vehículo en la pista y no poder salir. Entonces decidimos levantar vuelo y damos vuelta alrededor del aeropuerto. Los compañeros llegan. Teníamos tiempo de bajar, subirlos y salir. Pero no nos avisan, no toman contacto porque razonan con el mismo criterio que nosotros teníamos, de que la base tenía una reacción más rápida de la que en realidad tuvo. Y recordá que ahí se había reforzado gendarmería, se había reforzado el quinto cuerpo de ejército y se había reforzado la escuela, la marina, pensando que venían las columnas guerrilleras a tomar el penal. Es decir, que pensamos que la reacción iba a ser más inmediata. Cuando el piloto empieza a preocuparse, porque no empieza a poner el tema del combustible, de que no tiene la hoja de vuelo, la ruta de vuelo hacia Chile, que hay tormenta, todas las excusas que obviamente se iban a imaginar. Bueno, tenemos que hacer el bueno y el malo entre Osatinsky, que tiene manejo, cuadro político y militar preparado, te diría casi el más preparado de todos, y yo que tenía el uniforme, que tenía que hacer el rol del malo, para presionar al piloto para que se convenciera que no había alternativa, que no íbamos a volver ni a Bahía Blanca, ni a Rawson, ni a ningún aeropuerto, ni Bariloche, sino que íbamos a Chile sí o sí. Terminamos convenciéndolo y cuando dejamos de dar vueltas en círculo, los compañeros se comunican y dicen, tenemos el aeropuerto bajo control, vamos a aplicar el plan B, de rendición y de entrega del aeropuerto. Ya llamamos al juez federal, ya llamamos al abogado, ya llamamos a la prensa. O sea, se pone en marcha el plan de emergencia que estaba definido. Hay un detalle que por ahí lo pasamos por arriba y me gustaría destacar. Vos en un momento hablás de 130 personas, hombres y mujeres, que trabajan con una precisión casi de relojería para llevar adelante el operativo. ¿Eran los 130 los que se iban en el avión? Sí, la mayoría. Salvo, bueno, ahí está la anécdota de Agustín Tosco, ¿no? Cuando Roby Santucho y no me acuerdo si era Osatinsky o el Negro Quieto, aprovechan un recreo para informarle que el plan de fuga ya está, que tiene fecha. Tosco, grandote, se sienta en cuclillas en el patio, según la descripción de los compañeros, y con cara así de preocupación, y dice, bueno, yo no me puedo fugar. Yo tengo un rol, una función gremial, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué directiva tengo? ¿Cuál es mi colaboración? Digo, eso lo pinta... los presos, eso era una comunidad, entre los dirigentes sindicales, las organizaciones revolucionarias. Yo creo que la escuela, para mí en la cárcel y para muchos de los compañeros, que fue una escuela de cuadros. Vos imaginate que nosotros veníamos de la clandestinidad más absoluta, de pronto te trasladan a la cárcel de resistencia, tomás contacto con los líderes del ejército revolucionario de los pobres, de la segunda columna de César Mazzetti,
después tener los compañeros de la FAP, después tomás contacto con los compañeros gremiales, tomás contacto con los compañeros con Tosco. Eso termina, como decía, a la población de Trelew, termina enriqueciendo, socializando distintas experiencias. Un tema fundamental hoy en día. Cada uno tiene estructuras políticas y no hay punto de comunicación y de socialización de las experiencias. Y la socialización de las experiencias es el ingreso a la realidad, al debate y a la verdad relativa que cada uno de nosotros tiene. Entonces, si no hay un proceso de unidad en términos entendidos frente a la posición que está viviendo hoy la Argentina, después de 50 años que tenemos una democracia que no reúne los requisitos por los cuales peleamos, que es insatisfecha, dice Cristina Fernández de Kirchner, que es neoliberal, dicen otros compañeros, prisioneros de la democracia, dicen otros, bueno, hay que interpelar esta democracia porque no estamos comiendo, educando ni teniendo la salud necesaria. Hay que pelear sobre esta redistribución de la riqueza que hoy tiene la Argentina. Energía y alimentos en un mundo convulsionado son dos pilares centrales de desarrollo de cualquier economía, ¿no? Nos vamos un poquito, pero bueno. No importa. Vale el concepto y además quiero retomar, vos en un momento comentás que en el avión se enteran por los compañeros que la operación había sido un éxito. Bueno, hay 19 compañeros de ustedes que quedan en el aeropuerto, ahí se llama a la conferencia de prensa. Bueno, vos de cómo suceden las cosas, ¿te enterás cuando llegás a Chile? No nos enteramos después. Nos enteramos cuando vienen los abogados, incluso los abogados se distribuyen, una parte va a vernos a Chile y otra parte va a Rawson. No había celulares y comunicaciones como hoy en día. Nos vamos enterando parcialmente. Sí nos enteramos el día de la noticia terrible del asesinato de los compañeros porque nosotros teníamos, habrán visto las fotos, durante el día nos llevaban a una especie como de sala de reunión, ahí almorzábamos, ahí venían los abogados, y durante la noche a las celdas, en Chile, ¿no? Esa noche, no me acuerdo, la madrugada, ha sido 4 o 5 de la mañana, llegan a cada uno de nuestras celdas, nos sacan los cinturones, los cordones de zapatos, sin anunciarnos qué es lo que estaba pasando. Nosotros suponíamos que a partir de eso nos iban a dejar presos en Chile, que había triunfado la gestión de la dictadura de que nos dejen presos. Nos llevan a la sala esta de normal, que nos llevaban todos los días, y ahí están los abogados nuestros que nos comunican del asesinato de los compañeros, ¿no? Ahí viene como un golpe fuerte de todos, y bueno, del Roby Santucho y el caso mío, porque estaban las compañeras nuestras en el segundo grupo. Y en ese momento la noticia es que no había sobrevivientes. La noticia es que no había sobrevivientes. Ahí, a ver, por ahí está claro y no lo tengo claro yo, pero en la charla de producción, cuando empezamos a armar esta entrevista, sentimos que había dos teorías. Una era que la masacre se produce cuando Allende se niega a extraditarlos a la Argentina por pedido de Lanusse, o la otra teoría que teníamos era que previo al pedido de extradición, pero se produce la masacre y por ese motivo Allende no los manda a la Argentina. ¿Cuál de las dos es? No, yo creo que la reacción de la dictadura es la reacción de una dictadura desesperada y con el odio encima, ¿no? Esto que decimos, la grieta que hoy existe en la Argentina, como si fuera fundada a partir del gobierno de Néstor y Cristina. En realidad viene de los bombardeos a Plaza de Mayo, viene los fusilamientos de José León Suárez, hay una política de represiva, sangrienta en nuestro país que tiene que ver con la disputa de modelos distintos, ¿no? De un país para todos, un país para pocos. La dictadura reacciona así porque se le cae el proyecto político. El éxito de la fuga, 6 compañeros que se fugan,
19 compañeros que toman un aeropuerto, que lo controlan, 115 compañeros que toman un penal de máxima seguridad y lo controlan, donde ahí está la mayor cantidad de armamento, eso era para una guerra civil, por ejemplo, el control del penal, si vos no entregabas el penal. Evidentemente para la dictadura, que se sentía todopoderosa y debía garantizar que tenía la seguridad en sus manos, el control militar del país, que unos pibes de 20, 23 años generaran eso, era una muestra de debilidad muy grande. Encima las conferencias de prensa de los compañeros, con la claridad política de lo que planteaban, era una derrota. Entonces la reacción del estado de sitio y la represión posterior es consecuencia de esa concepción sangrienta de controlar con represión una situación. Ahora, cuando generan eso, se le termina de caer el martirio de nuestros compañeros, le termina de hacer caer la careta de una transición democrática de una revolución argentina que era inexistente. Y eso les quita, para el gobierno de Chile y de Salvador Allende en particular, es cuando él dice, hace votar a su gabinete de ministros, ¿qué hacían con nosotros? Ya con el hecho de la masacre hecha una realidad. La mayoría vota que nos dejen presos. Y ahí Salvador Allende dice, el ejército argentino, la dictadura militar ha perdido el valor moral con la masacre de prisioneros en la base Almirante Sar. Los compañeros se van a Cuba. Es más, como tenía dudas el presidente chileno de que por ahí se entrara a negociar de nuevo, Pupén, que es el jefe de seguridad, que muere con él defendiendo el Palacio de la Moneda, viene urgente donde estábamos nosotros y dice, muchachos, afuera, ya. Es más, no nos da tiempo ni siquiera ir a buscar los bolsos, nada. Nos mete en un avión, nos manda al aeropuerto y estaba el avión de Cubana que había mandado a Fidel Castro y que estaba haciendo mantenimiento. Hacía 6 días que hacía mantenimiento el avión de Cubana de aviación. Esto es muy importante porque sin el respaldo internacional de nuestros pueblos hermanos y gobiernos hermanos como Chile y Cuba, la fuga no hubiese sido posible. Hubiese quedado a mitad de camino. Entonces, está el principio colectivo de participación de los compañeros. 6 hombres o mujeres no podían hacer la fuga si no era un equipo colectivo de participación sincronizado con la misma convicción y la misma decisión. Si no hubiéramos tenido el respaldo de nuestro pueblo local, tampoco podríamos haber realizado. Si no hubiéramos tenido el respaldo de un hombre de las Fuerzas Armadas que respondía al campo nacional y popular, tampoco podría haberse desarrollado. Y si no hubiéramos tenido el respaldo internacional de Chile y de Cuba, tampoco hubiéramos podido hacerlo exitosamente. Condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas y 3 tentativas del mismo delito cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas. Cierro con esto. Vos hablás de la dictadura, pero te pregunto puntualmente, ¿quién crees que ordenó la ejecución, Lanusse o la Marina? Lanusse, sin ninguna duda. La Marina es ejecutora de esa política y es encubridora de toda esta teoría. Fíjate que demoramos 40 años en juzgar y demostrar jurídicamente la verdad de los hechos para que se haga el juicio. Se salvó, se escapó, como pasa con Pepín, el ideólogo del lawfare, del manejo del sistema judicial, las cosas que sabrá ese hombre, pasó desde el punto de vista 10 años más para agarrarlo a Bravo en Estados Unidos, uno de los asesinos, y hacerle un juicio civil. Ni siquiera se le pudo hacer el juicio penal. Pero el juicio civil permite volver al tema de la extradición. Es decir, que la justicia al tema de Trelew llegó 40 años después y 50 años después cae el último. A donde vayan, los vamos a ir a buscar.